El futuro es la bionutrición. Este fue el mensaje que Suplefeed compartió en Todoláctea 2023. El médico veterinario Alfredo Farioli presenta información sobre el tema. La bionutrición es la nutrición basada en el uso de organismos vivos, ya sea bacterias, levaduras, enzimas, hongos. Y hoy es el futuro, creemos nosotros que es el futuro, porque permite, sin bajar los niveles de performance de los animales, el uso de volver a la fibra y también permite el uso de algunos desechos industriales o desechos de cultivo de bajo valor en el mercado, el uso en las dietas diarias, lo cual hace bajar estrepitosamente los gastos, ¿no? Bueno, justamente en esta feria estamos lanzando el programa de recría de vaquillonas con el uso de biosal. Es un planteo en el cual bajamos la inclusión de granos en la dieta y elevamos el nivel de fibra en la dieta, y lo cual hace caer estrepitosamente el gasto de alimentación diaria sin alterar los performances de aumento diario de peso, inclusive en algunos casos mejorando. La biosal es un blend que diseñamos en la empresa, lo que hace que las enzimas junto con las bacterias y las levaduras puedan maximizar la digestión de la fibra e, independientemente de la calidad, obtener de la celulosa y de la hemicelulosa moléculas de azúcar. Eso es básicamente lo que hace, y técnicamente, ¿no? Que estamos saliendo, gracias a Dios, de una sequía, pero venimos de una cosecha de silos muy malo, de baja cantidad de grano y de una fibra bastante difícil de digerir. Creemos nosotros que es un año ideal para el uso de la biosal, porque ya que vamos a tener silos de mala calidad, hay que tratar de sacarle la mayor energía posible a esa fibra almacenada. Bueno, la línea que tiene Suplefeed para el tambo arranca desde la guachera con el AFI, que AFI son la sigla de activador de la flora intestinal. Básicamente son bacterias que colonizan el intestino del ternero, haciendo una flora intestinal más sana y compitiendo con Salmonella y Escherichia en cuanto al ambiente, y es un producto que se puede usar como preventivo o como curativo, y es muy usado en nuestras guacheras. También tenemos otros productos como el regulador RBR, que es el regulador biológico ruminal. También son bacterias que lo que hacen es mejorar la digestibilidad de los almidones, básicamente de obtenidos del maíz, y también regulan el estatus ruminal, porque hay bacterias que se alimentan de ácido láctico y lo que hacen que tengamos un rumen más estable en cuanto al pH. Bueno, tenemos todo nuestro equipo de profesionales listos para visitar a los clientes y recomendarle cada uno de los productos para trabajar en conjunto con los profesionales actuantes de los establecimientos. Y lo que recomiendo es que, para la gente nueva que no conoce los productos, que se adhiera al programa de recría de vaquillonas con biosal para que este año, que es un año que nos golpea bastante fuerte la parte económica, tenga una reducción significativa de los gastos de alimentación para esa categoría improductiva que es la vaquillona, que todavía no produce leche y que también hay que alimentarla.